Y tenemos hoy el privilegio y el honor de tener a una digna representante del pueblo salvadoreño, la compañera Norma Guevara, exdiputada. Ella fue parte de la dirección del FMLN, combatiente. Norma, estás en línea, qué gusto saludarte. Gracias, Diego, y muchas gracias por estar atentos a la situación que vive nuestro país. De verdad, en nombre de muchos compañeros, te damos las gracias. No, nosotros les agradecemos a ustedes el ejemplo histórico de dignidad y cómo en esta instancia, después de haber atravesado la guerra, después de haber sufrido en carne propia la injusticia, que hoy sigan combatiendo y peleando frente a un gobierno que, como vos decís en varias entrevistas que vi, se va configurando cada vez más como una dictadura. Quiero que nos hables un poquito de eso. Bueno, sí, Diego, tenemos una situación en el país y me alegra poder explicártelo, porque hacia afuera el gobierno se ha presentado como vinculado al centro-izquierda, progresista, a ratos incluso sus dificultades internas con Estados Unidos lo han pretendido presentar como antiimperialista, pero realmente los que vivimos y lo conocemos sabemos que estamos en un proceso de establecimiento de una dictadura en nuestro país, y como los que luchamos contra la vieja dictadura militar conocemos sus martes, podemos decirle con seguridad a nuestras generaciones más jóvenes que tenemos enfrente a un dictador. ¿Y cómo te lo explico? Mira, el 9 de febrero del año pasado, al no tener el dominio pleno de la Asamblea Legislativa, toma el Palacio Legislativo con militares y policías. Un acto completamente violatorio de la Constitución, de la división de poderes, ¿verdad? Y respetó a los diputados de distintos partidos, los fueron a amenazar hasta sus casas. En el caso del FMLN teníamos una convención al mismo tiempo y nuestros diputados son natos miembros de la convención, ahí fueron asediados militarmente. Ese fue como uno de los saldanazos más serios. Y luego, pues, el ataque sistemático, los vetos a leyes que protegían, que daba la Asamblea y que protegían a los trabajadores de la salud, que protegían a los trabajadores en general, a la pequeña y microempresa en medio de la pandemia, y veto y descrédito, veto, ataque y descrédito al órgano legislativo. Yo no era diputada, lo miraba desde fuera, y por eso lo puedo decir con más contundencia de cómo desde fuera me dolía. Uh-huh. Y verlo. Y así fue que él violentó leyes que permiten transferencias de fondos a los municipios y que era un principio sagrado de la firma de la paz, y lo ganamos con Chafica a la cabeza. Recuerdo, en 1997 se aplicó desde 1998 la descentralización de recursos para los municipios. Él negó hacer esas transferencias para afectar a los gobernantes locales, a los gobiernos locales. Negó un principio que es constitucional para nosotros, que es la deuda política a los partidos. El anticipo de la deuda política se lo negó a los partidos, y con todo eso y su campaña en contra de los partidos, de la asamblea, de los municipios, pues obtuvo una mayoría que creo que es objeto de estudio para cualquier politólogo en el continente y fuera. Pero esa mayoría no representa camino democrático, sino que ahora lo estamos viendo, que del primer día destituyeron inconstitucionalmente a la Sala de lo Constitucional. Si hablamos en estricto derecho, lo que tenemos es una usurpación de funciones, porque eligieron la misma noche, violando procedimientos, violando la misma Constitución, una sala de lo constitucional a la medida, ¿verdad? Destituyeron al fiscal general, que tenía en sus manos
conocer por lo menos 12 casos de corrupción del gobierno de Bukele. Nombraron un fiscal a la medida del presidente, y con eso pues hoy vivimos con ese. Después completaron la elección de la Corte Suprema que tocaba, con eso se captura al órgano legislativo primero, ahora el órgano judicial. Han habido jueces muy dignos que han expresado el problema de las presiones que viven los jueces y el principio de independencia judicial que lo ganamos con la lucha de nuestro pueblo en los acuerdos de paz. Es un principio que ahorita se niega. La politicidad de la Fuerza Armada igual, la desnaturalización de la policía igual, de manera que estamos en una institucionalidad ad hoc para una dictadura, y en ese marco es que ahora ocurre la persecución para unos ausentes, y que es la que ya tú conoces. Sí, y que tiene mucho que ver con, uno lo vio en Lenín Moreno en Ecuador, también acá en Argentina, la UFER, ¿no? La denostación, la destrucción de la imagen pública del dirigente saliente, y que en el caso de ustedes tiene una gravedad muy particular porque incluso involucra al expresidente Salvador Sánchez Serén, ¿no? Entonces también ahí te pido que nos cuentes un poco cómo está la situación de los presos políticos, cómo está ese proceso amañado en términos jurídicos. Bueno, mira, el punto es que ellos venían persiguiendo dentro de ese proceso de la UFER que mucho se ha conocido y difundido, atacaron al presidente Funes. Es como que digas que te robaste todo el presupuesto de la nación y mientras estuviste los 5 años no hiciste nada, pero esa es el señalamiento. Judicialmente todos los delitos se le venían cayendo a la fiscalía y era como que ya ese caso se les iba de la mano. Creo que para mantenerlo activo, de repente hicieron esta acción desesperada de señalar y capturar, violando el debido proceso, todas las garantías que procesales que tiene nuestra legislación. Capturaron al ex ministro de Hacienda, a la ex ministra, la compañera Violeta Mengíbar, ex ministra de Salud y ex viceministra, a la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, hija del compañero Chafik Handa, la Erlinda, a un ex viceministro de Trabajo, a un ex viceministro de Agricultura, y señalando además y dando o iniciando procesos para emitir un aviso a la Interpol, buscando la captura del compañero expresidente y ex vicepresidente Salvador Sánchez Serén, Gerson Martínez, Lina Paul, ministra de Medio Ambiente, ministro de Obras Públicas, Gerson, y un ex ministro de Agricultura. Entonces, tenemos, digamos, proceso contra 10. Ex funcionarios, todos no son afiliados, pero fueron parte de nuestros gobiernos, ministro de Hacienda y el de Agricultura, y los demás, la característica es que son todos cuadros históricos, probos, que han hecho una obra impresionante para bien de la sociedad y que nos hace sentirnos orgullosos de su gestión, pero ahora son objeto de la persecución política de esos procesos amañados que están y que se ve que ya voltearon parte de los jueces a su favor, porque teniendo todos los elementos para seguir un proceso judicial en libertad, el juez, el fiscal pidió detención, encarcelamiento, y eso es lo que el juez dictó, a pesar de escuchar incluso condiciones de salud, que dos en particular, la compañera Violeta Mengíbar y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres,
tienen una condición de salud delicada que ha sido ignorada. Pero a la par podemos decir que lo mismo le han aplicado al exalcalde de San Salvador, que es del Partido Arena. Incluso en el caso de él, él pues declaró que le dieran libertad, casa por cárcel, y contra penales se negó a hacerlo. Dijo que no tenía brazaletes para ponerlo. Engañaron a los médicos, lo llevaron de nuevo al penal. O sea, unos abusos así exagerados que muestran que este es el curso escogido. Como tú dices, yo escribo cada semana para un periódico desde hace mucho tiempo y he venido señalando paso a paso que se configura la consolidación de un régimen de dictadura en nuestro país y que nos toca, algo que nunca creímos que nos tocaría a las generaciones que de luchadores de los años 70 y 80 libramos y sobrevivimos el conflicto, la guerra popular revolucionaria. No creímos que a nuestros hijos y nietos los llevamos a ver vivir en medio de una dictadura, porque la mayor herencia de los acuerdos de paz y la lucha de todos estos años ha sido crear institucionalidad garantista de los derechos de las personas. Cuando yo estuve en El Salvador pude reconocer, recorrer varios lugares, Huazapa, Chalatenango, y en cada rinconcito que uno iba veía una bandera del FMLN en los sectores más humildes, ¿no? Da la sensación de que Bukele tiene cierta disociación de esos sectores humildes, de los sectores populares, una construcción más mediática, más de las redes sociales, más más por Twitter, y lo que veo es que hay bases del FMLN, de los sectores populares que se movilizan. ¿Cómo está en las bases del FMLN? ¿Hay capacidad de respuesta? ¿Hay una respuesta incipiente o callejera a esto que están viviendo? Te puedo decir con total franqueza que en el proceso de elección, históricamente nos enfrentamos Arena y el Frente. Entonces hubo un fenómeno político curioso, que muchos votantes históricos de nuestro partido votaron por Bukele. En la medida en que Bukele se presentó desde la alcaldía de San Salvador, llevado por nosotros como Frente, como un hombre más de izquierda que el propio Frente, entonces hubo captura de votantes y de bases nuestras que votaron por Nuevas Ideas, pero socialmente no tienen una conexión en el estilo de un partido popular como lo hemos sido y somos nosotros. Sin embargo, con el correr de estos dos años, las cuestiones ya no son igual para Bukele, ¿verdad? Hay dos fenómenos. Por un lado, hay temor en algunos sectores. La dictadura genera temores en algunos sectores, porque se da cuenta la gente de que son capaces de aplastar a quien alza la voz. Claro. Lo están sufriendo los periodistas, los medios de comunicación, se han cerrado varios espacios, ¿verdad? La última denuncia ocurrió hace tres días, un canal relativamente nuevo que estuvo vinculado a Bukele, un programa de opinión, de debate, el presentador ha sido amenazado. Y una semana antes se había cerrado otro espacio en Canal 33, igual un programa que permitía el debate de voces un poco críticas y diferentes. Pero marchas hay, los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y del FMLN se están movilizando por las promesas incumplidas, por el daño a la institucionalidad que se había creado para programas de beneficio a los veteranos. Ellos sí se han movilizado en abundancia, los trabajadores en el 1 de mayo, antes de eso, pequeños grupos de trabajadores sindicalistas. Y la última demostración, que es impresionante y de buen signo, es la de los estudiantes conmemorando el 46 aniversario de la masacre del 30 de julio, de la que fuimos también
personalmente yo fui una de quienes marchábamos, de esos miles de estudiantes que marchamos el 30 de julio del 75. Esa marcha que se conmemora por los estudiantes cada año, esta vez fue bastante importante, masiva y combativa, ya no solo recordando a nuestros mártires, estudiantes de secundaria y universitarios que cayeron y desaparecieron muchos en aquel entonces, sino ya con una voz de protesta contra el régimen de Bukele. Eso es importante. Y luego, durante el proceso, primero de intimación, después de la audiencia primera preliminar, que fueron 3 días, la militancia de nuestro partido, especialmente un sector que siempre creímos que Bukele no era bueno, especialmente eso, porque lo hemos vivido en el seno del partido también un poco esa diferencia. Claro. Hemos estado permanentemente los 3 días, que quiero decirte, de 7 de la mañana a 12 de la noche. De 8 de la mañana a 11 de la noche y luego el tercer día rotando, porque las condiciones son difíciles, pero rolando, unos se van, otros vienen, y hemos mostrado, y eso ha sido muy positivo, la capacidad de sostener una actividad en la calle en medio de un decreto que prohíbe las concentraciones, o sea, desafiando una ley reciente que prohíbe que nos concentremos, que protestemos. Así que estos son signos que, bueno, es triste decirlo, no hubiéramos querido llegar a esto, pero la dictadura es cruel, pero también genera un despertar de conciencias. Y creo que eso es lo que está empezando en este momento. La admiración que le tenemos a la militancia del FMLN, a Shafik, Monseñor Romero, Rutilio Grande, Roque Dalton, bueno, Miguel Mármol, te quiero decir, Norma, que desde hoy asumimos el compromiso de este programa de radio de conformar un comité de solidaridad con los presos políticos de El Salvador. Vamos a empezar a construir eso acá, y bueno, agradecerte mucho esta comunicación, y bueno, me gustaría escuchar. Mando ahí las señales del comité, que es de familiares, que ya está constituido, familiares de presos políticos, y ya está activo, y ahí por WhatsApp yo te envío las señales de ellos, y reitero nuestro agradecimiento, Diego, a ti y a todos los compañeros que están luchando solidariamente, no solo con nosotros porque lo vemos, sino con todo el pueblo que sufre o lucha. Su militancia siempre va a ser un ejemplo para nosotros, y la Feria Humana Revolucionaria de ustedes conformó a muchos de nosotros en la ética del ser revolucionario y de soñar con un mundo más justo. Así que gracias a vos, Norma. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Chao, compañera. Bueno, así pasamos por el aire de nuestra Radio Rebelde, Barrio Adentro, la compañera Norma Guevara, ex guerrillera del FMLN, ex diputada, hace poquito salió del COVID y está en la calle defendiendo lo que ellos conquistaron en la selva, combatiendo contra los yanquis, combatiendo contra un modelo injusto, represivo, que asesinó a Monseñor Romero y asesinó a tantos y tantas. Y ahí la escuchábamos a Norma con esa potencia. Para nosotros es un honor gigantesco, y los sacrificios, los esfuerzos que hacemos por sostener este programa de radio tienen su premio en la posibilidad de que compañeras y compañeros de la talla de Norma Guevara, del FMLN, continuadores de la lucha de Shafik, pasen por acá.